Hoy, casi 37.000 pinteños han sido llamados a las urnas, entre ellos los 9 candidatos a la alcaldía del municipio, que se han ido dejando ver por los colegios electorales a lo largo de la mañana. Los más madrugadores, el de Vox Pinto, Miguel Maldonado, y José Antonio López, de Actúa la Izquierda Hoy. Esperamos conseguir al menos tener una representación, si no muy importante, al menos que seamos decisivos a la hora de formar gobierno. Espero que haya la misma participación que hubo en las generales, y creo que la gente va a votar en consecuencia y son unas expectativas bastante positivas. Pues muy bien, con nervios también, pero muy ilusionados. La verdad es que tengo un equipo que me apoya muchísimo y tenemos fuerza y ganas de salir a ganar hoy. Primeras impresiones son buenas, ¿no? Está acudiendo la gente en bastante número a votar y nosotros estamos muy, muy esperanzados en poder revalidar la alcaldía. Nos hemos jugado en una desventaja terrible, pero tenemos un potencial inmenso con nuestros vecinos y sobre todo pues con todo el cariño que nos han dado. Esperamos que los vecinos confíen en el Partido Popular y a partir de, bueno, pues ya de esta noche que sepamos los resultados, a partir de mañana los miembros del Partido Popular nos pongamos a trabajar. Venimos con mucha ilusión y ganas y creemos que vamos a sacar un buen resultado y que vamos a entrar con fuerza en el ayuntamiento para cambiar las cosas, así que espero que la gente opine lo mismo. Pues hoy el Partido Socialista sale a ganar y vamos a convencer a la gente y estoy convencido que tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo de hombres y mujeres preparados para gobernar y los vecinos lo van a recompensar en la jornada de hoy. Una jornada que por ahora ha transcurrido sin incidentes y en la que a las 2 de la tarde la participación había caído 10 puntos respecto a las elecciones generales, pero que se mantenía similar a la de los últimos comicios municipales.